Vale, y ahora me dejáis guardar rodeado de enemigos. Porque voy a investigar donde los capitas, a ver si hay algún sello que no tenga. Pero para dejarlo investigado, y el porcentaje de mapa y todo eso, está siempre bien. Y sé que me dejé otra zona de capitas sin investigar al 100%, así que tendría que volver y un montón. Así llaves que no tengo de oro, de plata, de hierro, de bronce y toda su puta madre. Ah, como quiera completar el 100% de las salas, me puedo pegar un tiro en cada huevo, así, a dos pistolas. Su puta madre. 43% del mapa, subimos a 44, 45. De puta madre. Vale, izquierda. Vale, cúrame esta. A izquierda primero, había dicho que lo de las capitas, pero es que paso del puto Heracles Prostasia ese. Cúrame esta, lento. Como tu puta madre, que es lenta también. No, que estoy a punto de atravesarlo, puto, hijo de puto. Va, que lo vas a potenciar. Si voy a volver hacia atrás, lo vas a tener que potenciar otra vez. A la mierda. Vale, y por aquí hay dos puertas cerradas. Voy a matar a este antes de que se tire el... Nada, vale. Sigue así, estoy muerto, creo. No. Tengo riesgo 69. Debería bajar mi riesgo en algún momento y matar a toda esta gente para no tener que... Bueno, pues con todo el backtracking que hago, al final acaban reapareciendo. Ah, no, no me matéis, por favor. Cúrame esto. No sé, tío. Me gustaría haber mirado los sellos de la otra puerta. Mapa. Town Center East. Aquí sello Catelja y sella. A saber. Sellado, sellado desde el otro lado. Ah, me estoy dejando la zona de los capas. Obviamente se continuaba por aquí. La zona de los capas era otra cosa. Esto es un taller seguro. Esta vez sí, 100% real, no fake. No es ni puerta. O sea, es puerta fake. Pero esto sí es un taller. Tiene el cartel, es un taller. Es un taller de... madera. No sé si... Plata y damasco. Hostia, de acero, de damasco. No tengo... Plata y damasco. Trabajo metal, los siguientes materiales se pueden combinar. Plata y acero de damasco. No creo que tengan ninguno de los dos elementos. Si me dices que puedo hacer una Imagine Break a 2 de acero de damasco que pegue 300 por hostia, me la hago a dos manos aquí en directo, quitándola acá. Se podían destruir objetos, pero ¿cómo era? Aquí. Separar. Voy a separar todo lo que no me sirva, lo que sepa al 100% que no me sirva. Para tener materiales y a ver si pillo algo de damasco o algo de plata. Es una componente para crear hojas nuevas, escudos o armadura. Vale. Quiero una hoja nueva que sea de acero o de plata. Reaccionar. Porque esto es un taller de plata y de damasco, entonces. No tengo nada de plata ni de damasco. Para esto es para lo que sirve matar a todos los enemigos. Igual me hubieran dropeado algo de plata o de damasco y lo podría utilizar aquí ahora en el taller. No sé si puedo crear algún arma. La katana como hoja y el mango. Un mango de ataque tiene poco. No tengo ningún mango demasiado bueno. Mango soldado, mango de ataque. Arco simple. Necesito material, necesito matar enemigos. No tengo ningún material bueno. No tengo materiales buenos. No puedo aprovechar este taller porque no tengo nada de plata, ni nada de damasco, ni nada de nada. Lo que voy a hacer va a ser guardar por aquí. Parece que estoy guardando todo el rato y estoy guardando todo el rato, pero yo qué sé. Vale, por aquí, ¿qué más hay? El camino está a la derecha. Espera, ¿dónde? En teoría. ¿Se puede...? No, me muero. Vale. En teoría. ¿Por qué no...? Soy capaz de leer el puto mapa. Qué retrasado mental. A ver, si salgo por aquí...
Ah, se me ha pirado la puta cabeza ahora mismo un ratito. Entonces, aquí he venido de esta puerta, vale. Pero aquí no hay. ¿Qué descargo? Ah, what, había. Este pavo no estaba aquí antes. Hay un camino por arriba, es por eso que no lo estoy viendo. Hay un camino por arriba y no lo estoy viendo, ¿verdad? ¿O algo? Voy a matar al mago este, a ver si me dropea algo de plata o de damasco. Como me salto a la mayoría de los putos enemigos, llego al taller en el que debería pillar armas ya para los siguientes bosses y chetarme y de la hostia y no tengo una puta mierda. To my side, my noble Einherjar. Vale, muere. Voy a apagar un ratito la cam que no tengo ojos, ¿eh? Vale, he dropeado, ¿eh? Joder, estoy dropeando todo el rato. A ver si le puedo reflejar algo de daño. Será más rápido. Excelente. 38 para ti. Nice. Y ahora a curarme. Tú debes combear para ir haciendo más daño progresivo, pero los enemigos te hacen un montón de daño con lo que sea que te peguen. Parece Dark Souls. No, de hecho, Dark Souls es más justo. Aquí, a ver, depende del arma, el riesgo, la distancia. Depende de la afinidad, depende de muchas cosas lo del daño. Pero de la forma en la que yo lo estoy haciendo, sí. Debo ir acertando y. Para que vaya creciendo mi daño. Y los enemigos me revientan de una. No debería quedarle demasiado. No debería quedarle demasiado. Tenía un arma con afinidad con mano. Creo que la destruí. Igualmente el chancak es lo que más quita de lo que tengo. Me ha dejado 3 de vida. Y con el reflejo lo mato. Le he reflejado la mitad del daño que me ha hecho. Y lo he matado con el reflejo. No dropea nada el hijo de puta. Y me ha dejado 3 de vida. Pues si no me hubiera metido el objeto que me tiró el boss de más 4 de PV máximo, estaría muerto. Me ha reventado la puta cabeza. Sé que. Vale, si esto. Ah, no, espérate. Aquí lo he visto. Vale, sí que había un camino por arriba. Lo acabo de ver. Ya decía yo, por eso estaba retrasado. Digo, me sentía retrasado porque digo, no sé leer este mapa. Y luego he caído. Digo, hay un camino por arriba. Digo, no sé leer este mapa. Gira el panel, ojo. De puta madre. Buena trampa. Por algo está la vista en primera persona. Vale, vamos a checar esto. Me han bajado el riesgo a cero y me han curado la vida a tope. Aquí hay enemigos. Ya vamos a empezar con los Prestasias y los Heracles y los su puta madres. Y desde aquí, Town Center East, Sasras Hill Park. Llave de bronce. Creo que. Si las llaves de bronce se gastan, no tengo. Pero si no se gastan, tengo la llave de bronce que ya pillé en el otro lado. Y ya empezamos con los Heracles y las pollas. Cúrame esto. Ahora le va a tirar Prestasia y luego se lo va a tirar a sí mismo. Ah, no, le tira Heracles a su compa y ahora le tira Prestasia a los dos. Ahí está, ahí está. Muchísimas gracias por apoyar ahí también en YouTube, gente. Parece un montón, tío. Vale. No tienes más prostasias y más pollasias. Vale, tengo la llave de bronce, así que puedo abrir todas las puertas que requieren una llave de bronce. Con lo cual, cuando pille la llave de hierro, la llave de plata y la llave de oro, también podré abrir todas las puertas, que son muchísimas las puertas que me he dejado con esto. Y suenan las campanas, así que vamos a ver si hay alguna escena. No, pero hay nuevos tipos de enemigos. ¿Dónde estoy? Me parece un Death City. Under City, eso. Under City East.
El pasaje a... O sea, el pasillo a un nuevo mundo, ok. Vas a pelear contra estos, a ver si me tiran algo de Damasco. Son marionetas, parece. Están... Se les ven los hilos. Son demonios. Eso, a ver si me tiran algo de plata o algo de Damasco. 49-53. A estos sí que los voy a matar. Que me interesa ver si dropean cositas. Conjuro, si la... Oh, no me voy a poder curar. No me voy a poder curar porque no tengo objetos. Así que mucho cuidado con estos, ¿eh? Si el combate se alarga mucho y necesito curarme, voy a estar súper jodido. Porque estoy silenciado y yo no me puedo curar por objetos. Tengo ahora un objeto que cura 150, pero no me gustaría gastarlo si es fuera de boss. Si lo tengo que gastar, lo gastaré, pero si veo que le queda poca vida a este enemigo. Tampoco le puedo tirar Analyze porque estoy silenciado. Así que tengo que no dropear con boss. A ver si lo puedo matar. Mierda, 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 mierda. 44, 47. Dropea el combo otra vez. No, tengo que... me voy a morir. No debería curarme aquí porque no voy a poder... No voy a poder... Espera, si utilizo por pergamino el Gaia Strike, no funciona con el silencio. O sea, tengo una oportunidad. Voy a intentarlo. Voy a usar el Gaia Strike desde el pergamino. Así me salto la mudez por encima. Y si consigo matarlo, estaría de puta madre. Nada, pero va a fallar. Va a fallar. Pues voy a malgastar la hierba. Voy a malgastar la hierba. A ver si se me pasa la mudez en algún momento y me puedo tirar Magic Guard y demás. A ver si puedo matar al menos uno de ellos, para ver si dropea o algo. Tengo que pelear bien, ¿eh? Lento. No, se murió a la vez. Había fallado y se ha muerto a la vez. No dropea nada. Bueno, ya he visto la vida que tienen. Vamos a intentar matarlos a los dos. A ver si este sí que dropea. Bueno, me vendría bien mejorar mi arma, que este arma llevo con ella desde hace muchísimo tiempo. Si pueden tirarme una de acero de Damasco que meta mucho más, pues estaría de puta madre. Rápido. No puedo curarme. No puedo curarme. Tengo que matarlo. Aunque se me vaya el silencio. Debería pegarle en el brazo derecho a ver si hago que me quite menos. He dropeado el combo otra vez. Y me va a pegar ya. Ahí está, es su punto débil, el brazo derecho. Es su punto débil. Lo mato de una. Muerto. Vale, el punto débil de estos es el brazo derecho. Curita malgastada. No, al final está bien, al final está bien. Me ha permitido matarlos y sobrevivir a esta zona. Lo malo es que no me han dropeado nada, tío. El silencio dura más que su puta madre. Espero que se me pase al pasar a la siguiente puerta, porque necesito curarme. Como me cierran a la puerta. ¡Guau! Estoy silenciado y no tengo toda la vida. Puerta cerrada. ¡Oh! ¡Oh! Espérate que pongo la cam. Esto tiene toda la pinta de voz. Ya no estoy silenciado y estoy con riesgo cero, pero he venido con la mitad de la vida. Lo único que ha salido con cinemática y es un bicho que no he visto nunca, pero como no cambia la música. Así que, ¿es un boss o no es un boss? Yo diría que es un boss, pero no ha cambiado la música, no sé. Vamos a tratarlo como un boss. Drain Mind, me va a robar... Si me roba PM no me puedo curar. 20 de PM. Voy a curarme antes de que me robe todo el PM. Y luego a ver si le tiro un Analyze, veo sus debilidades y a ver si me puedo adaptar. Si no, a meterle puro hachazo. Vale, 71. Delante, druida. No, druida no, coño. Seguro que, de hecho, seguro que es afinidad viento, así que debería meterme un Soil Fusion. Analyze. 58%, espero que no falle. Es una arpía con cara, ponía Harpy de nombre. Una arpía con cara tochunga, eh.
No falla, no falla. Está a punto de atacar, así que vamos a ver si me da tiempo. Estado. Es una arpía 204. No es un boss, es un mini boss. Es un mini boss. Porque con 204 de vida. A ver, las habilidades. Aire 25. Luz menos 15. O sea, si le pego con un arma afín a luz, lo reviento. Y con un arma punzante también lo reviento. O dura. Justo la chanca que llevo, que es arma de corte, va muy mal contra este boss. O mini boss o lo que sea. Y es vulnerable al daño físico. Vale, le tengo que pegar con luz y con algo que no sea de corte. Mi mejor arma es de corte y no tengo ningún otro arma decente, creo. Pero bajo de 136 a 126. No sé si sale rentable. Creo que al final me voy a quedar con el Chankak. Que también tengo mucha experiencia de arma de esa, como se llame. Mucho espíritu con este arma. Que creo que eso aumentaba las prestaciones del arma y los y eso. Trademind me la va a dejar sin PM. El miniboss este. A ver cuánto le meto. Y si no, son 206 de vida. Con un combo de. Con varios combos de 20 lo mato en 0, parece que abdomen. Nah, lo mato de 4 golpes. A la mierda. O de 5. He dropeado, pero lo mato de un golpe más. Ya está. Vale, yo como lo han puesto así con una cinemática y tal, digo, pues será un boss, pero no. Conjuro intensito, como yo. Conjuro que contiene la magia Heracles para aumentar la fuerza de puta madre. Paean angélico o no sé qué, un talismán que porta el santo Locus o Iocus o lo que sea. Cura maldición. Y Kiurónico, no sé qué. Una hierba que me cura 150, que era la que tenía antes y la gasté. La puerta ha sido desbloqueada. Ok, pues no sé si se puede llamar a esto miniboss, porque ha durado en ahí menos. Bueno, voy a aprovechar que no gasta PM a aprenderlo desde el pergamino para usarlo más adelante, pero se me va a olvidar que tengo Heracles ahí disponible. Aumentarme la fuerza a partir de ahora contra los bosses va a estar bien. He oído que hay enemigo. O me lo he imaginado. Ha sonado como un esqueleto levantándose. Era yo andando, probablemente, yo qué sé. Paranoia. ¿What? Me van a cerrar la puerta y va a aparecer otro pollo. O algo. ¿What? ¿Elemental de qué? ¿Es un elemental? Vale, esto sí que es boss. Esto sí que es boss. Y suena musiquita de boss. Esto va a ser un elemental, pero tengo que saber de qué. De oscuridad, diría, por la forma de... Vete veneno. Ya he comprobado que mi hacha tiene 6 de afinidad luz. Igual le voy a tirar un análisis para estar 100% seguro. Y ojalá tuviera un hechizo que me potencie luz en arma, oscuridad en arma y más. Solo tengo tierra y viento, creo. Analyze, dime que está adelante. 58%. Es un Lich, vale, oscuridad. Se llama Lich, es un Lich, así que oscuridad. Y tiene pinta con la forma que tiene, además de esqueleto. A su puta madre. Se teletransporta. Al estado. Tiene 121 de vida. 96 de PM. Pues si no tiene mucha vida para ser. Oscuro 75, luz 25, debilidad a luz. Y a debilidad a físico. Muestra poder defensivo contra ataques duros. Bonos de armadura no incluidos. Vale, mi arma es cortante y tiene 6 de de afinidad a luz, así que algo debería hacer. Lo malo es que estoy envenenado. Vale, la estrategia de este boss es envenenarme y correr, o algo así. Por eso tiene tan poca vida, porque voy a fallar mucho y va a estar todo el rato corriendo. Pero te voy a enganchar. Y cuando te enganche, te voy a enganchar bien enganchado, hijo de puta. Ah, lo mato de un combo, vaya mierda. Está muerto. Está puto cadáver. Está puto cadáver. Y esto es un elemental seguro. Bueno, ya me han dicho que es un Lich. Pero esto es boss. Tiene música de boss. Está muerto. No, he dropeado el combo, pero está muerto igual. Pues ok. Agua. Oh, vale, no podía ser tan fácil, ¿no? No podía ser tan fácil, ¿no? ¿O sí? Ah, pues sí, es tan fácil.
Pues ok. ¡Felicidades! Has matado a una cosa muy fácil. Mapa completado, 47%. Rango break a temerario. Felicidades, has llegado y te has cargado el boss de un combo. Ok. Whatever. Digo, sí, su estrategia será hit and run. Como tiene tan poca vida, te envenena, se pone a teletransportarse y buena suerte pillándole porque va a ser súper complicado y demás. Le he pillado la primera. Vamos a ver el bonificador. Fuerza, 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 PM más 2. Bueno, está bien. Bueno, solo sé que eso se te cruza en la realidad y muero insta del susto. Más uno, más uno. Summoner Button, ojo, un bastón de invocador, de hierro. Esto si lo divido en partes, igual me tira algo de damasco o algo de plata o algo. Bueno, que es de hierro, pero bueno. Así que igual puedo aprovechar el taller de antes. Cadena Aeaglis, collar forjado de Agales, el duque del ultramundo. Por el gran mago Solomon. A saber qué hace esto. Sello Eulelia. Anula conjuro puerta Limestone Quarry. ¿Será uno de los 8 sellos? Porque Limestone Quarry no me suena. Pero ¿será uno de los 8 sellos de las puertas esas que dejamos atrás hace no tanto tiempo? Tónica Mana. Extracto de una hierba que recupera la magia, recupera 100 puntos de PM. Y elixir de brujo, elixir que usan los magos en Leamonde, sube unos puntos el PM máximo. Pues tenemos otro sello más para el cual tengo que encontrar la puerta. Junto con el sello Tier Rose que nunca volví. Ojo, espíritu del Lich habla a Ashley. ¿What? Ashley aprende el conjuro teletraslado. Me voy a poder teletransportar entre puntos de guardado para así no tener que hacer backtracking kilométrico. Dime que sí. Lich, te como la polla. Lich, te como la puta polla. Sí, es eso. Druida. No. Hechicero. No. ¿Brujo? El chamán. Chamán. Pues, ¿dónde coño es? Supongo que los puntos de guardado me voy a poder teletransportar entre puntos de guardado o algo así. Lo cual sería la puta polla. Buena es una pregunta. Dime, señor Pusher Feliz. Hágame su pregunta. El All-in a dos bases que haces de StarCraft 2. Lo voy a subir mañana a StarCraft 2. Así que... vas a continuar por aquí adelante. Y de hecho, si veo un punto de guardado, por el bien de mis ojos, paremos ahí, pero... no, me van a silenciar. Creo que no he venido con la vida a tope. Igualmente ya sé que el punto débil de estos enemigos es el brazo derecho, así que vamos a ver si los puedo matar rápido. Y a ver si me dropean objetos de damasco o objetos de plata para aprovechar el taller de antes. Que realmente quiero renovar mi arsenal. Voy a meter tremenda paliza. Menos mal que ahora estoy metiendo buen daño. Lo mato de tres golpes, de hecho. Dropea, dropea, dropea. Dropea arma, dropea arma. Pula mana. Vale, está bien, 50 puntos de PM. Está bien, está bien. Buen drop. Pero quiero armas, quiero armas. 53 le meto a este. 56. A este lo mato de 3 golpes también. A la mierda. Vamos a ver. No dropea nada, tío. A ver qué sello. ¿Con qué sello está cerrado esto? Llave de hierro, todavía no la tengo. Vale, por aquí no hay nada más. Esto debe estar abierto entonces. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Me estoy esperando otro boss dentro de poco, ¿eh? Un vago. Ah, no, otro lich. Vale, hace nada era un boss y ahora me lo ponen como enemigo normal en 0, lo he matado de 4 golpes antes, así que... vamos a ver si lo puedo matar rápido otra vez. Tenía 102 de vida antes. O sea que ya le he quitado la mitad, prácticamente. Parece que era un boss solo para darnos lo del teletransporte ese, que no sé dónde se usa. Supongo que en un punto de guardado, porque en mis hechizos no lo tenía. Me baja el equipo, vale, me la suda. Y desaparece. Necesito matarlo rápido. Antes me voy a encargar de estos hijos de puta. Van a ser 7 golpes, porque le quito la mitad que antes, creo. Van 4, 5... nada, de 5 golpes se muere. Dropea, dropea, dropea arma, dropea arma, dropea arma. No, dropea una mierda. A ver si trinco al lich ahora. 1, 2,
Este va a ser de 4. No, he fallado. He dropeado el combo, pero se muere igualmente. Nice. Y no dropean. Sí, dropea. Arma, arma, arma. Anillo Balms. Bálsamo usado por el gran Agrarias. Relatado en la Zodiac Brave Story. No sé qué hace. A ver, para que se pueda ver. No sé qué hará. De hecho, he pillado varios amuletos y varias cositas que... Ya vemos la historia, pero no sé lo que hacen. Tendría que mirar en objetos en algún momento todos los amuletos que hemos ido pillando. Pero este anillo Balms... a saber qué hace. Vale. A este le quedaba poco. O sea... Darle... De hostias. Hace literalmente dos puertas, era un boss este pavo. Era ese enemigo normal. Se muere y me dropea nada. Vale, y aquí he venido para nada, entonces. Puedo continuar por aquí. Hay un cofre. Pero, ¿y por dónde continúo? Si este es el único... Vale, abrimos el cofre. ¡Llave de hierro! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Un mojito? ¿What? Espada mojito. ¡Ojo! Espada mojito. Espero que sea de... Que sea buena o que sea de Damasco para deshacerla. Arco piedra. Un cuerpo de piedra para la penetración. Cuerpos ballestas. ¡Ojo! Me encanta. Traducción puramente de AliExpress. Anillo titán. Anillo del titán de leyenda que ha sido usado por los mortales como un brazalete. Conjuro Nuageux. Conjuro que contiene la magia Psycho Drain. Temporalmente baja el PM del enemigo. Y la llave de hierro con la que voy a poder abrir 25.000 puertas. Las cuales ya ni me acuerdo de tantas que había. Pero sé que justo hace nada había una puerta con la llave de hierro. Ahora bien, me deja un montón de cofres. Seguro que alguno de los cofres contenía llave de plata, llave de oro, o sellos y demás. Y me he dejado un montón de cofres en los streams anteriores, en los vídeos anteriores. Y el backtracking me duele. En algún momento debería hacerlo. Pero bueno, me estaba preguntando cómo continuar porque no había nada. Con la llave de hierro ya sé cómo continuar. Con esta llave de hierro tenemos una puerta justo aquí cerrada con esa llave. Así que ahí podemos continuar justo aquí. Me he cruzado como con 4 o 5 puertas con la llave de hierro, sin exagerar yo creo. Para el día que... Si de verdad me puedo teletransportar con el hechizo que me ha enseñado el Lich, igual el siguiente stream... Igual el siguiente stream es haciendo backtracking, abriendo puertas con los sellos que tengo... Que he ido pillando y con las llaves que he ido pillando y demás. Llave de bronce, llave de hierro, sello Tier Rose y sello... No sé qué otro sello había pillado también. Vale, muere. De tres hostias y a ver si dropeas tu arma o algo. Muerto. Tienen como 120 de vida o así, como mucho. Dropea, 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 dropea. Bola mano, vale, me parece bien. ¿What? Ah, vale, un pájaro de estos. El punto débil era el abdomen. Tienen 204 de vida, si no recuerdo mal. Voy a fallar todo aquí. Voy a dropear el combo a ver si lo pillo de frente. Ahí mejor. Ahí mucho mejor, let's go. Y muerto. ¿No? No muerto, what the fuck. Pues tiene más vida que antes, entonces. Vanish. Fallo. Vanish no será te mato de uno. O sea, insta muerte. Porque es desaparecimiento. O sea, un hechizo que me desaparece. Una muerte instantánea. Vale, puerta izquierda, puerta derecha. La puerta de la izquierda está como en azul. Como si requiriera algo para ser abierto. La puerta de la derecha está abierta directamente. Necesito punto de guardado. Necesito... No, tarda en cargar, o sea que... Mierda, punto de guardado era por el otro lado. Aquí va a haber boss. Le he cagado. Aquí va a haber boss, le he cagado. El otro camino seguro que era para guardar. Se viene. El otro camino seguro que era para guardar. No tengo la vida a tope. Fuck.